También a esta hora un grupo de especialistas de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, personal de la Defensa Civil y policía siguen en la búsqueda de un menor de 14 años que fue reportado como desaparecido en inmediaciones al río Bogotá. La comunidad de la vereda San Jorge relata que 4 jóvenes se citaron para nadar en el sector, pero que uno de ellos se habría cansado por lo que se le dificultó salir. Desde ese momento se activó el llamado a las autoridades. Esta es una noticia en desarrollo. Escuchamos el más reciente reporte del capitán Álvaro Farfán. El día de ayer, siendo aproximadamente las 3:40 de la tarde, se reporta un incidente presentado en jurisdicción del municipio de Gachancipá, esto en la vereda Puente del Río, en donde 4 jóvenes que se encontraban realizando actividades de nado, uno de ellos sufre un proceso de inmersión. Al momento se hace la activación inmediata de todos los organismos de primera respuesta. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.